¡Uy, por Dios! ¡Bravo! ¡Vámonos! Evelyn. ¿Sí? ¿Y cuántos años tiene Evelyn? 4. ¡Uy! ¿Le gusta su silla, Evelyn? ¿Sí? Está muy linda su silla. Gracias a la Fundación Sueños Compartidos de Jutiapa y a Canal 66 que le buscamos su sillita, ¿sí? ¿Sí? Gracias. Estamos ubicados aquí en Aldea El Ovejero del municipio del Progreso, acompañados con nuestro cuñado de la Fundación Sueños Compartidos y del Canal 66, con Marcos García. Hace unos días les pudimos agradecer sobre que la niña necesitaba una silla de ruedas, que de hecho se la hemos traído. Queremos agradecer a sus amigas que nos apoyaron de Estados Unidos para poder traer la silla, para poderla comprar y sobre todo también estar pendiente de la medicina de la niña. Mil gracias a esas dos amigas que nos apoyaron desde Estados Unidos para hacerle realidad el sueño a la vida. De todo, darle gracias a Dios por permitir que la fundación nos ayudara y gracias a las personas de Estados Unidos que nos apoyan también. Solo me queda decir muchas gracias, no tengo palabras para agradecerles. Simplemente que yo lo tengo. Muchas gracias. Vamos a, con mis compañeras, vamos a ubicar a la niña ya en su silla de ruedas. ¿Me ayudan ahí, por favor? Este es un momento lindo, ¿no? Importante, en donde ya la niña, pues, como pueden ver, estamos contentos, satisfechos y agradecidos con Dios por que nos da la oportunidad de estar aquí en Aldea El Ovejero. Está haciendo un calor tremendo hoy aquí. ¿Puede decir gracias? Gracias. Muchas gracias a Canal 66 y a la Fundación Sueños Compartidos y a la gente que nos apoyó de Estados Unidos. Está muy contenta la niña. Mira, tiene su protector y aquí obviamente no se va a caer. Esta sí es especialmente para ella, es industrial. Trae otros aparatos que se le van a colocar aquí ya con sus tornillos para que ella esté pues cómoda, ¿no? Así que queremos, son estos. Es para que ella se coloque aquí sus piecitos, ¿no? Es que la silla es industrial, por eso le pedimos, le vienen estas piezas. Así que queremos agradecerle a las personas que nos apoyaron desde Estados Unidos, ya que hoy la niña pues está contenta, ¿no? ¿Verdad? ¿Está contenta? ¿Sí? ¿Está contenta la niña, no? Obviamente sí. Así que una vez más agradecimientos a la gente que nos apoyó y muchas gracias por estar pendiente de la Fundación Sueños Compartidos y gracias a Canal 66 con Marlon García, ahí en el municipio del Progreso. Gracias y gracias también a mis compañeras que nos han apoyado este día aquí en este pueblo caluroso. Así que mil gracias, bendiciones a todos. A ver si les hago pensar. Niños que